¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante. Hoy con un invitado muy especial, el colega Andrés Colmán Gutiérrez. Él hizo una investigación, el criminal nazi Josef Mengele, el doctor de la muerte en los campos de concentración nazis, estuvo en Paraguay, protegido por Stroessner. ¿Hasta cuándo estuvo? ¿Dónde estuvo? Vamos a estar, por supuesto, con Andrés Colmán hablando al respecto de este último libro suyo. Y ya comenzamos, por supuesto, con este recorrido que hacemos en torno a grandes bibliotecas en el mundo. Vamos a la República Checa. Esta biblioteca, que está en Praga, depende del Ministerio de Cultura y es la más antigua de las bibliotecas checas. Tiene 6 millones de documentos y incrementa anualmente su colección unos 70.000 nuevos títulos. En septiembre del 2005, esta biblioteca fue la primera en recibir el premio Memoria del Mundo de la UNESCO. Se le otorgó como una manera de recompensar su contribución y accesibilidad a la lectura. Tiene un edificio barroco que es muy bello y, por supuesto, lo que encierra es un gran tesoro en términos de libros y documentos. Cuando vayan a Praga, la ciudad nada menos que de Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, del Proceso y otras maravillas de la literatura del siglo pasado, no dejen de ir ahí a la biblioteca exactamente ubicada en Praga, la biblioteca central y más importante de la República Checa. Y en la sección de los párrafos, por supuesto, al cine. Acá vamos a ver un clásico entre los clásicos. Lo que el viento se llevó, de 1934, dirigida por Victor Fleming, Sam Wood y George Cukor. Les cuento que está basada en qué libro. El libro llamado así, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. El cuento es de 1937, la película es de 1939. Y atención, es la película hasta hoy más taquillera de la historia, porque si uno hace un ajuste económico al valor del dinero, esta es la película que registró la mayor cantidad de taquilla en toda la historia. Una historia de amor muy peculiar. Estamos en Estados Unidos, siglo XIX, etapa previa a la Guerra Civil, entre el norte, que quería que se combatiera la esclavitud, y el sur esclavista. Vamos hasta una plantación en el sur llamada Tara. Ahí está una chica totalmente orgullosa, soberbia y quisquillosa. Ella es Scarlett O'Hara. Ella está enamorada de un chico que se va a casar con la prima de ella, en realidad. Así, hasta que van desarrollándose los acontecimientos, llega a la Guerra Civil, llega todo ese horror también a esta relación, hasta que ella conoce a un hombre totalmente mujeriego, pendenciero, caprichoso y que solamente quiere vivir su vida. Esta figura, por supuesto, es la que le encandila también a ella, Rhett Butler en la historia, la mujer que hace justamente de lo que se llama esta mujer tan apasionante, Scarlett O'Hara, es Vivian Leigh, y el que hace de Rhett Butler es Clark Gable. Para no perderse, hasta hoy se la ve con mucha pasión, con mucho sentimiento y sobre todo con una banda musical excelente. Les recomiendo, ganó varios Oscars, Lo que el viento se llevó, de 1939, una película clásica entre las clásicas. Y en nuestra sección, ¿qué libros recomiendan y leen?, quisimos recurrir a colegas nuestros, colegas de ámbito periodístico. ¿Qué libros ellos recomiendan? ¿Qué tipo de libros solés leer? Son normalmente lo que sean de política internacional. ¿Algún libro que le recomiendas a la gente? Estados peligrosos, Noam Chomsky. A mí siempre me gustó mucho García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo, puede ser muy interesante. La babosa, muy bueno. Uno pasa por Areguá, por ejemplo, y pareciera que está reviviendo escenas de ese libro, ¿verdad? O párrafos. Y de Augusto Roa Bastos, Hijo de Hombre. Un libro increíble. Ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo uno de los libros que es de Jaime Durán Barba, que es uno de los asesores políticos que estuvo mucho tiempo acá en Paraguay, que ayuda mucho a entender un poco lo que es la política latinoamericana. Así que hay como 3 libros que tiene este autor que la gente puede elegir. Y el que me impactó mucho y estoy volviendo a leer es El péndulo de Foucault, que me gusta mucho. La filósofa judía Hannah Arendt hablaba justamente de la maldad. Y la maldad absoluta probablemente en el nazismo encontró una fuente tremenda. Josef Mengele fue un criminal nazi. Estuvo en Paraguay, estuvo protegido por Stroessner. Andrés Colmán Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, escritor y periodista,
presentó este libro que ya va por la tercera edición, lo que usted también de allí, Mengele en Paraguay. ¿Cómo te va, Andrés? Hola, Carlos, un gusto estar contigo y bueno, un saludo a la audiencia. Comenzar a contarnos, ¿cómo llega Mengele a Paraguay? Mengele llega en 1951. Primero en el 49 llega a Argentina, como la mayoría de los jerarcas nazis, huyendo a través de la llamada Ruta de las Ratas, ¿verdad? Consiguió pasaporte de la Cruz Roja, ayuda de la Iglesia Católica en ese momento. Había todo un sistema de auxilio a los jerarcas nazis que huían de la justicia, ¿verdad? Mengele llega en el 49 a Buenos Aires. Tiene la protección de Juan Domingo Perón en ese momento, que tenía un proyecto de aprovechar la mano de obra desocupada nazi, tanto científica como incluso operativa. Y Mengele vive en Buenos Aires, a diferencia de otros jerarcas, como Eichmann, que tuvo que batallar, digamos, en la pobreza casi. Mengele tenía la ayuda de su familia, que era muy acaudalada en la zona de Güstburg, en Alemania. Y siempre, nunca le faltó plata, o sea, siempre le mandaron plata, siempre le mandaron apoyo económico. El gerente de Mengele Hijos, que es la gran empresa que tenía su papá, su papá fue financista de Hitler, venía cada tanto a Argentina y le traía plata y le armaron incluso empresas donde él fue asociado, etc. Mengele tuvo la suerte de que no era buscado hasta el 59. O sea, entonces podía moverse, libremente. Si bien entró con el nombre de Helmut Gregor a Argentina, igual usaba su nombre en otras circunstancias y otras identidades falsas. En el 51 ya viene el Paraguay, ¿verdad? Apenas 2 años después de haber llegado a la Argentina, lo trae Hans Rudel, el famoso aviador, héroe de la Fuerza Aérea Alemana, que no era criminal de guerra, entonces se movía libremente. Y él hace un contacto directo con Perón, con Pinochet y con Stroessner. Stroessner lo admiraba a Rudel, para él era su ídolo. Entonces es Rudel quien lo trae a Mengele, y como abriéndole un campo para negocios. ¿En Paraguay? En Paraguay. Él ya vendía tractores, cosechadoras de su empresa, de la empresa de su padre, en Argentina. Entonces ve que en Paraguay había 30.000 alemanes y muchos de ellos dedicados a la agricultura en poderosas cooperativas como la de Colonias Unidas. Entonces veía que tenía acá una clientela enorme, ¿verdad? Y se asocia con Werner Jung, que era el dueño de la ferretería alemana. Y él le hace la representación de Mengele Hijos y empiezan a hacer negocios principalmente con Colonias Unidas, ¿verdad? Bajo la protección ya del régimen de Stroessner. Claro, lo que hace Rudel es, mira, acá tengo un amigo, ¿verdad? Esto, aquello, por favor ayudémosle, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Y había toda una red nazi, lo que yo llamo la Odessa Guaraní, donde estaba Werner Jung, era el presidente del partido nazi clandestino, porque se había ilegalizado durante la guerra, pero seguía operando. Y el otro personaje muy amigo de ellos es el coronel ruso Alexander von Einstein, que se vuelve muy amigo de... Y son los dos los que después se ofrecen como testigos para darle en 1959 la nacionalidad a José Mengele. Impresionante. Y hay una historia que causa escalofríos, que estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, que cuando yo leí el libro me impresionó. Cuando una víctima de él le reconoce en Asunción, contanos esto. Sí, Tauber, la joyería Tauber, que funcionaba en La Recova durante mucho tiempo. Elsa Braun, Elsa Tauber, era una sobreviviente que a los 18 años, con toda su familia, fueron llevados a Auschwitz y quedó solamente ella y una hermana, creo que ella tenía 18 y ella 17, quedaron vivos, pero tenían 3 hermanos viviendo en Paraguay. Entonces cuando ellas son liberadas y ellas fueron víctimas directas de Mengele, ella llegó a hacer servicio doméstico en la casa de Mengele. Ella decide contactar con sus hermanos, la llevan a París, contacta con el embajador paraguayo, contactan con el hermano y vienen a Paraguay. Y ella se casa con Jacobo Tauber, que ya era un polaco que vivía aquí, ellas son polacas. Y montan la joyería Tauber, que era una joyería muy conocida históricamente, ¿verdad?
Y en abril de 1965, estando esta señora en la joyería, ¿sí?, entra un turista, ¿sí?, que hablaba inglés. La empleada le llama, le dice: señora, hay un turista que habla inglés. Ella sale para atenderle, ¿sí?, y ahí recibe como un shock, ¿verdad? Pero no lo identifica enseguida, pero sentía como que lo conocía, ¿verdad? Entonces Mengele le dice en inglés que le muestre un reloj, ¿sí?, y ella extiende la mano y ahí Mengele ve el tatuaje, el tatuaje, claro, de prisionera, que se le ponía a los prisioneros de, ¿sí?, Auschwitz, y se asusta Mengele y le dice: voy a retirar algo del auto y vuelvo. Entonces ella ahí le cae la ficha, pero se queda como paralizada. Y recién cuando Mengele sale, empieza a gritar: es Mengele, es Mengele. Uh-huh. El marido Jacobo sale, le dice: ¿qué te pasa? Le dice: el doctor Mengele ahí está huyendo, por favor, atrapale. Uh-huh. Y el marido sale sin saber qué hacer, a correrle, ve que Mengele sube en el auto, dice que alcanza a golpear el auto con la mano y el auto se le va, ¿verdad? O sea, con un chirrido así de goma por la calle Colón, ¿verdad? De terror. Y esa es la última vez que lo ven a Mengele en Asunción. Ah, 1965, abril de 1965, última vez que se lo ven en Asunción. En Asunción, pero hay un testimonio de Armand Reynards, que era muy amigo de Mengele, el dueño, fundador del Hotel Tirol en Capitán Miranda, ¿sí?, donde él dice a una entrevista al New York Times que en 1970 es la última vez que Mengele viene al Paraguay. Quiero que vean esto y explique, Andrés. Esto viene ahora con la nueva edición del libro sobre Mengele. Es un documental. Antes que nada, cuando hablamos de Mengele, hablamos de realmente un médico que hacía experimentos con seres humanos. Claro, es un poco el ángel de la muerte, le llaman, porque está acusado de la muerte de 400.000 judíos en el campo de exterminio de Auschwitz. Uh-huh. Y lo más terrible es que lo acusan de haber experimentado con los prisioneros, sobre todo con los gemelos, con los enanos, buscando supuestamente confirmar la superioridad de la raza aria. O sea, él hacía experimentos directamente con seres humanos vivos. Terribles, y los mataba en esos experimentos o los dejaba... Y la pregunta es, ¿y qué pasó con Mengele después de Paraguay? Mengele en el 59 sale la primera orden de captura del tribunal de, y ahí es donde ya le habían dado la nacionalidad paraguaya, pero deciden esconderlo, lo llevan a Hohenau. En Hohenau está 2 años casi, en la casa de Alban Krug, que es un colono fundador y era también dirigente del partido nazi paraguayo, hasta que empiezan a ver un comando israelí rondando, lo ubicaron, el mismo comando que secuestró a Eichmann en 1960 en Buenos Aires, entra y clandestinamente al Paraguay, Paraguay, y empieza la casa de Mengele. Y lograron, porque hay un mapa ahí en el libro donde se muestra que el propio Rafi Eitan, se llamaba el jefe del comando, de puño y letra hizo un mapa y ahí está la casa Krug. Ellos sabían dónde estaba Mengele. No se animaban a entrar disparando porque temían que haya muchas muertes. Sí. Entonces, ante esa comprobación, lo sacan a Mengele y lo llevan a Brasil. Pero Mengele vuelve varias veces a Paraguay. Volvió a Paraguay. Y hay un caso muy famoso. En 1964 estaba en el Hotel Tirol. Uh-huh. Hay un bungalow allá arriba en el Hotel Tirol donde ahí se alojaba siempre. Nosotros estuvimos en ese bungalow, nos quedamos inclusive un fin de semana. Lo rodean un grupo que se llama Comando de los 12, formado por sobrevivientes de Auschwitz, y casi lo aprisionan. Él tiene que huir en pijamas. Y hay testimonios de que hubo un enfrentamiento a tiros entre los israelíes y la policía paraguaya o los protectores de Mengele, y se cree que 3 agentes israelíes murieron y fueron tirados al río Paraná. ¡Qué tremendo! Y finalmente, ¿qué pasó con Mengele? Mengele murió ahogado en el 79. ¿Se ahogó? En Brasil. En una ya vivía con una familia belga y lo llevaron a... Ya estaba viejito. Sí. Estaba un poco desajuiciado ya, ¿verdad? Porque se sentía como una cárcel abierta, ¿verdad? No podía huir, no podía... y se mete en el agua y le da un accidente cerebrovascular, y cuando van a salvarlo ya lo sacan muerto. Qué manera de morir un hombre que causó estragos. Y queda una reflexión. ¿El régimen de Stroessner sabía efectivamente de la presencia de Mengele en Paraguay? Sí, no solo sabía, sabía quién era Mengele. Ellos recibieron varias veces... las órdenes de detención que venía de la justicia alemana, y siempre lo escondieron y siempre negaron, siempre lo protegieron. Sí sabían, como sabían de varios nazis. Es más,
Stroessner usó a ex agentes nazi en el sistema represivo. Uh-huh. Está el caso de Pedro Prokopchuk, uh-huh. ¿Te acuerdas del famoso caso del asesinato del cine Splendid? Él era un agente nazi ayudando a la represión en la técnica. Y también hay investigaciones de Aníbal Miranda que demuestran que Stroessner, Rudel y otros más hicieron toda una triangulación de tráfico de armas. Compraban de Alemania, traían a Paraguay, compraron un submarino, sí, por ejemplo, para Paraguay, sí, y lo llevaban a Sudáfrica. Así que hay plena asociación criminal, económica e ideológica. Mucha felicidad, Andrés. Reiteramos, este libro, el libro Mengele en Paraguay, está en venta, es tercera edición ya, está en Servilibro, entre otros lugares. Así es. Y quiero recordar que lo hicimos con la colaboración de Narciso Mesa y de Cire Esquivel, que son mis coautores y que me ayudaron muchísimo en este proceso. Muchas felicidades. Gracias. Era Andrés Comán Gutiérrez sobre este libro que les recomiendo más que especialmente, Mengele en Paraguay. Ya volvemos. Y en nuestra sección, ¿qué libros recomiendan y leen? Quisimos recurrir a colegas nuestros, colegas de ámbito periodístico. ¿Qué libros ellos recomiendan? Crónicas de viaje y estudios sociales. Ahora me enfoco mucho en estudios sociales sobre feminismo y desigualdades. Ahora estoy leyendo justamente... Les voy a mostrar. Esto no va a funcionar, pero bueno. Lo siento. Las Indómitas. Me gustan mucho los libros, por ejemplo, de Panacewicz, Cómo llegar a fin de mes, que son también de tinte financiero. El lado positivo del fracaso de Maxwell, también recomendadísimo. Bueno, de autoayuda, se llama Tú puedes sanar tu vida, que generalmente muchas veces nos burlamos de los libros de autoayuda, pero en este momento, en esta época de la vida, con diferentes tipos de problemas o de situaciones en las que estamos atravesando, son muy útiles. Estoy justamente recomendando también, se llama Tú puedes sanar tu vida y es de Louise Hay y es muy bueno, así que les recomiendo. Y un libro que hizo historia. Extraordinaria la lectura, 1886. El gran Robert Louis Stevenson publica El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El tema de las dobles personalidades. Dr. Jekyll era durante el día un respetado médico, absolutamente honesto, que sin ninguna duda sería el ejemplo a imitar. Pero en la noche, ¿qué pasaba? Se transformaba en Mr. Hyde. Mr. Hyde era un asesino, un criminal. Llegaba el día y se volvía a transformar en Dr. Jekyll. Una historia acerca del doble, acerca de la doble personalidad, acerca de los misterios del alma y de la mente humana. No les cuento cómo termina el libro porque es uno de los finales más estremecedores de la literatura. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El extraño caso, de Robert Louis Stevenson. Les recomiendo especialmente. Y en cuanto a los libros de la semana, comencemos con uno que lo van a encontrar en Servilibro en la Plaza Uruguaya. Mitos y leyendas del Paraguay es un cómic en versión bilingüe. Se pueden apreciar tradiciones y costumbres que reflejen aquello que es lo nuestro, que engloba a nuestro país, ideal para llegar a los chicos, adolescentes, a los mayores que quieren conocer más de nuestros mitos y leyendas del Paraguay. Está en Servilibro. Y por otro lado, El punto clave, de Malcolm Gladwell, disponible en Literato. ¿Qué pasa? Hay un momento dado en que en la vida, sobre todo en las grandes compañías económicas y en nuestras vidas personales, en que uno llega al punto de inflexión, significa un punto de cambio. Este momento en que uno llega, o una gran empresa o una persona, ¿qué significa hacia el futuro? Ese es el punto clave, cuando sí o sí tiene que arrancar hacia el futuro o quedarse. El punto clave de Malcolm Gladwell, disponible en Literato. Y uno de los sitios culturales más hermosos de Asunción es la Manzana de la Ribera. Ahí ustedes ven museo,
una buena biblioteca, por supuesto una sala de teatro, sitios para ver cine, sitios para estar de una manera tranquila. Hay exposiciones de pinturas, exposiciones de artes plásticas. Vamos hasta la Manzana de la Ribera. El Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino Manzana de la Ribera es un espacio para encuentros culturales, recreativos y de reflexión. En el lugar existe un conjunto de 9 casas. En estas casas se fueron creando espacios culturales como galerías de arte. Tenemos 2 salas teatrales, un auditorio para 100 personas y una sala teatral que es Federico García Lorca, que es para 300 personas. Tenemos el Museo de la Ciudad y el Museo del ARPA. Tenemos 2 patios hermosos, el patio Arecayá y el patio Leonor, que son patios que todavía conservan esa magia de la época y de la época colonial. Y para los amantes de la literatura, la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos ofrece a los visitantes literatura paraguaya y extranjera y libros de textos para estudiantes. Vienen todos los escritores, los buenos lectores, porque tenemos un espacio precioso donde se acercan todos los jóvenes y los estudiantes a leer. Tenemos ahí más de 40.000 volúmenes de libros. Y eso es muy importante para nuestros lectores y para nuestra población y la gente, que la gente conozca y que vaya acercándose. Además, en la Manzana de la Ribera ofrecen diversas actividades fijas, abiertas a todo público. Los lunes de cine, los martes de música y los miércoles de teatro. Eso es sí o sí en toda la semana. Este centro cultural está ubicado en Ayolas, casi Benjamín Constant, y está abierto de lunes a lunes con diversas actividades culturales. Y después de este paseo tenebroso por el mal que es el libro de Andrés Colmán sobre Mengele, me queda esta reflexión que siempre está vigente. Homo homini lupus, de Thomas Hobbes, filósofo inglés. El hombre es el lobo del hombre. Nos vemos como siempre en la próxima edición.